aquí para entregárnoslo. Muchísimas gracias a todos. Es un auténtico honor recibir este premio, porque sé que se entrega con todo cariño. Quiero resaltar que es un premio que recibe el Rayo Vallecano, pero es un premio de toda la afición del Rayo Vallecano y lo hago extensible a toda la afición del Rayo Vallecano, a toda la afición de todo Vallecas y a mucha buena gente pues del resto de Madrid, de España, incluso de otros países del mundo, porque hemos creado una fila cero. El fin de semana pasado pasamos los 20.000 euros, nosotros se cierra el día 22, esperamos seguir creciendo. Y aparte de las aportaciones que ha realizado, de parte de aquellas que ha realizado el Rayo Vallecano, ha habido infinidad de gente que, en la medida que han podido, ya sean 20 euros o ya sean 2 céntimos, pues han intentado aportar a esa fila cero. Un equipo de fútbol es algo que es lo que se mira a los jóvenes, es lo que se mira a los niños, y debe llevar estos valores. Si no perdemos otros valores, como entidad deportiva y como sociedad, perdemos todo. Bueno, muchísimas gracias por el premio y es un honor.